Y así hay muchas otras obras que necesitan atención por parte de los gobiernos locales. Iberia Raíces de Mata de Guadua están amenazando con represar el llamado puente Taquiza, esto en inmediaciones del municipio de Charalá. Como se puede ver, por la mitad, por la mitad del de, 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 de puente. El... Pese a que se ha dado a conocer la situación a funcionarios de la CAS, a la fecha no ha habido ninguna acción por parte de la entidad y se teme un represamiento del puente. Ahí se ve el taponamiento que hay debajo del puente del Táquiza, aquí en Charalá Santander. Resulta que el río no baja por el centro, bota los chorros hacia los lados y está perjudicando las aletas del puente y a la parte de abajo del puente está tumbando árboles y está, está socavando los, los terrenos que quedan a la parte de abajo del puente. El denunciante considera que debería hacerse algo para evitar que los árboles y la maleza afecte la parte media del afluente, lo cual va a socavar los costados del río y por ende socavar los estribos del río, lo que con el tiempo afectará la estructura del puente. Le agradezco a las personas encargadas de esta situación.